No, y no creo que haya nadie en esta ronda de preguntas y que intervengan en este vídeo que diga que la Guardia Civil sí estaba preparada. La Guardia Civil no estaba preparada. La entrada de la mujer a la Guardia Civil supuso un cambio muy grande para esta institución, pero creo que a día de hoy la Guardia Civil ha adaptado todos los medios a su alcance para que la mujer esté plenamente integrada. Cuando yo entré, yo no tuve problema. Yo venía del ejército y entonces no fue una diferencia ni un impacto muy grande. Me imagino que las primeras compañeras sí lo pasarían mal, pero igual que las primeras mujeres en cualquier otra profesión. Pues cuando yo entré estaba algo más preparada que cuando entraron las primeras, evidentemente, pero aún así yo me encontré muchas carencias de material, en instalaciones, que han ido solventándose poco a poco, pero aún queda mucho por hacer. Yo ingresé en la academia en el año 99 y salí de comandante de puesto en el año 2004. Digamos que por aquel entonces ya había mujeres trabajando en la Guardia Civil y la Guardia Civil nos había aceptado, pero no se había producido una integración real. La situación no se había normalizado y todavía digamos que queda mucho por hacer. De hecho, muchos compañeros no sabían ni cómo tratarnos, pero esto no solo pasaba en la Guardia Civil, también de cara a la sociedad, la gente se sorprendía a ver una mujer guardia civil, con lo cual, bueno, no estaba todavía adaptada del todo a los tiempos que corrían. La Guardia Civil no estaba preparada para la entrada de mujeres en el cuerpo, ni mentalmente, ni desde el punto de vista logístico, no estaba preparada. Y en mi caso, mucho menos para tener mujeres con mando. Creo que para nada se esperaba hace 25 años que una mujer pudiera llegar a empleos de mando, ¿no? Dentro de la cadena de mando. Pero no estaba preparada la Guardia Civil para nada. Bueno, pues yo creo que cuando entraron las primeras mujeres en la Guardia Civil, en el año 1988, yo pienso que no, que la institución no estaba preparada, ¿no? Yo pienso que la normalización de la mujer en la Guardia Civil no ha sido de un día para otro. Las infraestructuras pienso que no estaban adaptadas para la mujer, la uniformidad estaba diseñada para hombres, incluso bueno, pues el aspecto legal tampoco estaba pensado para nosotras, ¿no? Tengo 20 años, la verdad es que eso fue hace mucho tiempo, fue en el año 88, pero por lo que me han contado sí es verdad que hubo que hacer muchos cambios en lo que es vestuario, instituciones y legislación también. Pues realmente es una pregunta que no podría contestar con total certeza. Yo imagino pues que en el ámbito de instalaciones, imagino que también en el vestuario, pues habría bastante déficit, más que nada pues porque no había vestuarios para ellas, baños. Bueno, yo la verdad es que entré hace poquito, tampoco hace tanto tiempo, entré hace 7 años, entonces no he visto una desigualdad en ningún momento. Yo siempre me he sentido igual con respecto al resto de mis compañeros y no he visto ninguna diferencia ni positiva ni negativa. Entonces yo considero que sí, que estaban preparados. Faltaban cosas, pequeños detalles, la uniformidad no estaba adaptada totalmente al cuerpo de la mujer. En algunas zonas, cuando pedías vestuario, no estaban las tallas para nosotras. Vestuario en los acuartelamientos, en todo no había para mujeres. Pero bueno, son cosas que poco a poco sí que ya no vamos encontrando esos problemas. Yo creo que en un principio, en los primeros años, no. Le ha costado adaptarse en cuanto a infraestructura. Yo he entrado un poquito más tarde, en el año 2000, y sí que es cierto que en algunos acuartelamientos, en cuanto a vestuarios y eso, pues no están adaptados. Luego, al tema de la uniformidad o chalecos antibalas y eso, pues les ha costado un poquito más. Yo te puedo hablar de mi experiencia. Hace 10 años yo sentía que la Guardia Civil, tanto en la Academia de Formación como en mi primer destino, sí estaba preparada para la presencia de la mujer. Quizás la época más difícil la vivieron aquellas mujeres que mostraron su gran valentía, de las que tenemos que estar agradecidos por haber dado el paso de entrar en la institución. Creo que más que preparada, siempre se está preparando para avanzar, ya que considero que siempre hay que avanzar
y más en este caso, que la mujer lleva, pues como nos encontramos celebrando, pues 30 años dentro de la institución de la Guardia Civil. En absoluto, ni socialmente ni con la infraestructura adecuada. La gente no estaba acostumbrada a ver una mujer, ni tampoco disponíamos de uniforme, ni las instalaciones con baños para mujeres, nada, absolutamente nada. Nos daban incluso uniformes de los hombres. En un principio no, pero poco a poco ha ido evolucionando conforme la sociedad de hoy en día, y está claro que aunque ciertas carencias a tema estructural de dependencias y otras cosas, pues van evolucionando, van cambiando. Si hay alguna carencia, hay tanto carencias como para hombres como para mujeres. En el año 88 yo era muy pequeña, no puedo saber con certeza si estaba preparada o no, pero me imagino que fue duro la entrada, que les tendrían que haber llevado muchísimos esfuerzos a las mujeres y les tuvo que haber costado un montón. Pero a no sé apreciar si realmente fue duro o no en ese momento.